Entonces hoy es 16 de agosto del 2016. Ahora sí, ¿qué vamos a mirar hoy en Alba Lucía? ¿Qué expectativas hay? Que usted me ayuda a quitar el miedo a manejar. Miedo a manejar. El miedo a montar en avión. Pues yo tengo más miedo a cosas, pero yo creo que esos son como los más importantes, yo no sé. Mira, a ver, ¿te imaginas hablar y yo escribo? Es escribe. ¿A qué más le tengo miedo? ¿Terror a las suegras? No. A la gente que habla de uno. No, a ver, ¿qué más le tengo yo como miedo? A la soledad. ¿Con quién vives? Yo en ese momento, lo que pasa es que estoy en un trance en este momento. Yo vivo con mi hermana en Copacabana, pero ya voy a empezar una relación a vivir con alguien. ¿Cómo llama tu hermana? Luz Ángela. ¿Con? Sin apellido, el mero nombre. Luis Alfonso. ¿Cuánto ya de noviazgo con Luis? Es que yo lo conozco hace como 23 años. Y decimos ahorita. Oh. Y ahorita el propuso que se van a vivir juntos. Sí. Entonces tú estás ahí listo. Sí. Cuatro. Tristezas. Sí, yo vivo mucha soledad, mucha tristeza, mucho. ¿Y quién vive con tu papá y tu mamá? Vive una hermana y tres sobrinos. Entonces estás viviendo independiente. Y lo que pasa es que yo estuve casada hasta hace 10 años y medio que me separé. ¿Hubo familia? Sí, yo tengo una hija de 21 años. El matrimonio 16 años. ¿Tú, con, sin apellido? Albeiro. ¿Cómo llama? Carolina. ¿Cuántas veces Carolina? 21. Ya vive independiente. Entonces, pues Carolina, ¿es hija de quién? De Albeiro. Y estuviste casada 16 años y tu hija tiene 21. Pero es que yo hace 10 años y medio me separé. Ah, tienes toda la razón. No. Aritmética. No, eso es. 21 años. ¿Dónde está tu aritmética, Aurelio? Listo. ¿Quién vive con Carolina? Ella ya tiene una pareja, ella ya vive independiente. ¿Qué más tristezas hay? Que no sé, pues lo más es que he vivido pues medio muy duro la separación. Lo que pasa es que ahorita en ese momento, si me preguntas, estoy pues como muy entusiasmada con irme a vivir con una persona. Estoy como... ¿Y por qué fue la separación con Albeiro? Porque él se cansó de mí, dejó de quererme. Vea, no me hagas llorar. Ah, pues para quién cree que tenemos aquí. No es para eso, para servilletas que no son servilletas que se atrofian. Si esto lo inventaron para eso, ¿cierto? Claro. Albeiro se cansó de mí. ¿Usted lo dijo así? Sí. Se cansó de mí. ¿Y por qué se cansó? ¿Qué estaba haciendo a la Lucía que lo hizo cansar? No, yo creo que él quería como otras cosas en la vida, ya. Digo yo que él ya no quería compartir conmigo. No quería compartir conmigo. ¿Y la relación de Albeiro con Carolina? Buena. Es una relación muy buena. Él es muy buen papá. Ay. Listo, siete. No hagas en la cara, yo voy escarbando, sí, pero usted saca más. Yo he sufrido mucho porque mi familia no me ha querido mucho. Pues como lo... O no me ha apoyado lo suficiente, no sé. Me he sentido como... un poquito decepcionada. Porque estos últimos años han sido muy, muy duros para mí económicamente. Entonces he sentido como rechazo. ¿A quién te refieres con tu familia? ¿Cómo tu familia? ¿Tu papá, tu mamá, una hermana? Pues como a todos en general. No, siento como de todos en general. Sin especificar a nadie, como todos en general. Aunque han hecho cosas bonitas por mí, yo siento como... Pues yo siempre he tenido como esa tristeza. En los últimos años he tratado de tener una relación más estrecha, pero no sé, yo tengo esa tristeza. ¿Rabias, resentimientos, enojos?
No, yo soy más bien calmada. Busca y profunda a ver qué encuentras, Carmen. ¿Rabia contra quién? No, yo no tengo rabia contra nadie. Bueno. Desilusión con el papá de mi hija, sí, mucha. Como, y no tampoco rabia, desilusión. Y como con los hombres en general. ¿Y con quién? Con los hombres en general. Siento como... ¿Y con los hombres del ejército que sean generales? Nomás con ellos, con los generales. ¿Él se oye que suena, Jorge? Sí, yo voy a apagar. Sí, eso está. Me está torturando mucho. Antes de que se nos lleve. No, pero y que fuera que su manchera... Manchera llamando, pero... No, estoy como que la llaman más que a la de Uribe. Ay, ojalá. ¿Me ha sonado dos veces en este momentico? No, eso es alguien que me está escribiendo, quién sabe qué necesita. Pero entonces empezamos a sacar las tristezas de una vez. Sí. Pues vamos a sacar eso. Tristeza. Para que se pudiera montar en avión. Y manejar, yo quiero, es que yo hace muchos años tengo paz y yo no he podido manejar un día. Yo soy, me muero de miedo. Ah, sí, he comprado sí, voy a llamar al tránsito que le regalaron el pase. Que sí. No quiero manejar ni un día. Ni un día, yo me muero de miedo. Yo me muero de miedo. Yo voy a llamar al tránsito. He recibido por ahí tres clases a todos, amigos, a vecinos, todo el mundo me ha intentado ayudar y yo no he podido. Eso es lo que más miedo, yo el día que supere, que yo diga, yo manejo, me voy a sentir grande. Pues sí, vamos a conseguir un puesto de chofer. Sí, yo creo que así me comprara un taxi de lo feliz que estaré. Entonces vamos a empezar. ¿Algo más se le olvida? No. Recuerda ese momento en el que estabas triste. ¿Cuándo? ¿De cuándo? Hay muchos en tu vida, el que tu mente elija. Ese. ¿Es de día o de noche? De día. ¿De día? ¿Y qué está sucediendo? Me siento muy sola. ¿Y en dónde estás en ese momento? En la primera casa que viví cuando me casé. ¿No tienes amigas? No. ¿Vecinos? Sí, pero no los conozco. ¿Y Albeiro? Está trabajando. ¿Le puedes ir para donde tu mamá mientras tanto? No. ¿Para donde una hermana quizás? No. ¿Entonces qué te vas a poner a hacer ahí? Nada, me quedo esperándolo. Pero mientras esperas, puedes ver televisión, hacer un trabajo manual, pintar. Estoy mirando unas plataneras que habían al frente. Pero tu vida no puede depender de esperar a que Albeiro llegue. Tu vida es más importante, tú vales mucho. El hecho de que tu apellido sea Mira no quiere decir que lo tengas que poner en práctica al pie de la letra. Mirar, 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 ¿no? El abuelo decía, si sigues mirando como hasta ahora has venido mirando, lo que verás será igual, no cambia. Mi abuelo decía, la única manera de cambiar es cambiando. Si te pones a esperar a ver quién llega, a lo mejor no llega, a lo mejor sí, pero estarías basada en la incertidumbre. Pero si decides cambiar y vas a buscar en vez de esperar a que llegue, la cosa cambia. Puedes ir a buscar amigas, puedes ir a caminar,
¿Puedes leer algún libro? Uh-huh. ¿Cuántos años tienes ahí, más o menos? 20. Que estás joven. Uh-huh. Te voy a hacer las cuentas de cuántos tienes. Tú piensas que 20, pero no tienes ni 12. Y te voy a hacer las cuentas. A 20 le tengo que restar 6, un poquito más de 6, casi 7, que es el tiempo que tú has estado dormida. Porque tú duermes en promedio 8 horas diarias. 8 horas diarias en 20 años, esos son 7 años. 7 por 3, 21. 7 años, no los puedo contar. Quedan 15 años. De los 15 años tengo que restar 2. Cuando eras bebé, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, no tenías conciencia. Por lo tanto, 15 menos 2 quedan 13. De los 13 tengo que restar 3 de lo que llaman escuela primaria, jardín, preescolar, infantil, en que tampoco decidías, lo hacían por ti. Sientes aquí, espere, no, ya va a sonar la campana. Tú no podías decidir, entonces no puedo contar esos años. Conclusión, 13 menos 3 quedan 10. Eso es lo que tienes, 10 años. Está muy joven. Busca algo que hacer allí, porque si no, imagínate qué van a hacer de tus casi 70 años que te faltan todavía. Si en los primeros 10 de conciencia estás a la espera, 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 y esperar desespera, esperar angustia. Uno esperando a que no sabe si va a llegar y a qué horas. Entonces cambiamos. Entonces proyecta en tu pantalla mental que a partir de ese momento cambias. En vez de esperar a que la felicidad llegue a ti, la vas a ir a buscar. En vez de esperar que la compañía llegue a ti, la vas a ir a buscar. Y ahora con ese sentimiento en tu mente y en tu corazón, ve profunda a otro momento que te afectó, que te sentiste mal con alguien o contigo. Otro momento triste. Cuando me separé. Uh-huh. Observa ese momento y dime qué está sucediendo. Tengo miedo, tengo soledad, tengo desilusión. Angustia. Mucha, mucha angustia. Mucha. Si tu corazón quiere llorar, déjalo que llore, que se desahogue. Porque según lo que estoy percibiendo, es Albeiro el que tiene tu felicidad, es Albeiro el que tiene tu no angustia, es Albeiro el que tiene tu seguridad, es Albeiro el que tiene tu confianza. Uh-huh. Y te vas a dar cuenta de que no. ¿Cómo va a tener él lo tuyo, tus emociones, tus sentimientos? Si a duras penas le da dificultad tener los de él, ¿cómo va a tener los tuyos? Eso. Permite que llore bastante, que se desahogue ese corazón. Que llore todo ese llanto que tenía reprimido. Es que se lloró mucho por él y no quiero llorar más. No, es que es el error que estaba llorando por él. Ahora vas a llorar por ti. Ya por él has llorado mucho.
y vamos a mirar por qué has llorado. Voy a empezar a conocer yo a Albero y voy a hacer preguntas. ¿Tiene esqueleto? Sí. Ok. Un esqueleto tiene 206 huesos y pesa en un adulto aproximadamente 10 kilos. Adentro en ese esqueleto tiene una tripa larga llamada intestino delgado y llena de aguamasa cuando almuerza. Esa tripa está llena porque ahí se hace la digestión y en el estómago. ¿Tiene esa tripa? Mírala bien a ver si lo tiene, si no es un fenómeno. Sí, claro. Claro. Observa si tiene una tripa gruesa llamada colon, llena de caca, popó. Ok, vamos bien, o sea que si ya estoy dando una idea de cómo es Albeiro. Observa si tiene una bolsa que llama vejiga llena de orines. Perfecto. Observa si tiene un par de esponjas que se mueven, son los pulmones, y cuando hay gripa eso está lleno de unos mocos, de unos gargajos pegajosos. ¿También le da gripa? Perfecto. Observa si tiene mocos en la nariz. Perfecto, entonces sí, ya veo que es Albeiro. Ahora sí, yo te pregunto, ¿justifica que pongas tu felicidad, tu alegría, en un esqueleto forrado en piel, una libra de caca, 20 centímetros cúbicos de orina, 7 litros de sangre y 2 gramos de mocos? ¿Justifica? No justifica, es lo que yo decía. ¿Qué va a justificar? Y yo te hago una pregunta. Supongamos que un familiar lejano que tú no conociste, en su testamento te dejó toda la fortuna, pero toda. Te volviste millonaria de la noche al día. Te pregunto, ¿le darías esa fortuna a un desconocido para que la maneje, para que la administre y cada que tú quieras te dé un poquitico cuando se lo pidas? No. No, ni riesgos, ni loca que fuera. Esa fortuna la administrarías tú misma. Entonces voy con la siguiente pregunta. ¿Le darías a un desconocido tu felicidad, tu alegría, para que la administre y te dé un poquito cuando se lo pidas? No. Pues eso hiciste, por error, por equivocación. Porque te voy a hacer una pregunta muy elemental. ¿Antes de conocer a Albeiro, lo conocías? No. Imposible, imposible, era un desconocido. Mira el error que estabas cometiendo. Le estabas dando tu felicidad, tu alegría a un desconocido para que la administrara y te diera un poquito cada que tú se lo rogaras. Como pidiendo limosna por lo tuyo. Eso es como tener toda tu fortuna en el banco y madrugar al banco, hablar con el gerente, a implorarle allá, como pidiendo limosna, señor, usted me da un poquitico de dinero hoy. Sí, vaya, hable con el cajero, pero haga la fila. ¿Cómo le parece? Y el banco está administrando toda tu fortuna y te dicen que sí, pero que tienes que esperar y hacer una fila y pedirle al cajero. Pues aquí estaba algo parecido. Tu felicidad, tu alegría, se la diste a un desconocido para que la administrara. Y luego, cada día eras como pidiendo limosna. Pero sí me da un poquitico de alegría hoy. Dame un abrazo. ¿Usted por qué no me miró? ¿Por qué no me llamó? ¿Qué es ese desprecio? ¿Con quién estaba? En fin. Las excusas para pedir un poquito de alegría son muchas. Alegría que es tuya. Recupérala, tráela de una vez aquí mismo, vuélvela a colocar donde estaba, que eso es tuyo. Albeiro no tiene por qué llevársela, y además yo pienso que él tampoco te dijo me la voy a llevar. Eso fue usted que se la dio por boba, porque para la bobada no han inventado pomada todavía, no existe. Entonces, ¿se perdona por haber sido tan boba? O se quiere al látigo. Si quiere al látigo, yo tengo uno aquí. Usted se da 3 latigazos y el otro 3. O
se perdona. Vea, para que le sirva de consuelo, antes de que usted naciera, han pasado infinidad de mujeres por este planeta, muchísimas, y muchísimas bobas como usted. Después de que usted muera, seguirán pasando muchas, muchas, muchas. Para su consuelo, en la lista de bobas de la humanidad, usted queda más o menos como en la mitad. Claro, hasta que si se perdona, la sacamos de la lista. ¿Se perdona? Sí, me perdona. Eso sí es bonito. Entonces, ahora yo barro eso con una escoba. Barramos eso con esta escoba que quede bien barrido. Perdone por haber sido tan boba. A ver, barramos eso, barramos lo que quede bien barrido. Listo. Ahora pasa la trapeadora del amor con el brillo de la alegría, la cera de la felicidad y el aroma de la paz. Que eso quede bien bonito. ¿Cómo quedó? Súper. Ahora con eso tan lindo en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento que te afectó, que te sentiste triste. Me quedé sin un peso, me quedé sin plata. Uh-huh. ¿Y entonces en ese momento qué haces? Me desesperé mucho. Uh-huh. Y lloré mucho. Uh-huh. No sabía qué iba a hacer. ¿Y estabas dónde en ese momento? En la última casa que viví sola. ¿Y estás con la niña? Entonces vas a ir con tu mamá o tus hermanas. ¿Qué vas a hacer? No, yo empecé a depender de otra persona que me iba a ayudar. ¿Y te ayudó? ¿Viviste con él? ¿Te propuso algo? Nada. ¿Hiciste algo que recuerdes? ¿De qué? No, eso está en tu mente, no en la mía. Piensa, a ver. No, algo que quiera retirar de ti. Ay, sí, haber tolerado tantas cosas malucas solo porque él me ayudaba. A eso me refería yo. Mira, primero está el instinto de conservación y está tu hija. Lo que haya sucedido, eso ya pasó. Fue parte de tu proceso. Lo que haya sucedido fue con ese cuerpo que cambia. Y el cuerpo que ahora tienes no es el mismo que tenías en ese momento. Porque todo cambia. Este cabello que estoy jalando acá no es el mismo cabello que tenía en ese momento. Estas uñas no son las uñas que había en ese momento. Esa dentadura no es la misma dentadura que hay en ese momento. Todo va cambiando. Este forro de piel
se renueva periódicamente, o sea que estas células ya son distintas a las células de ese momento. ¿Quién ha muerto? ¿Una abuela o un abuelo? Dame el nombre. ¿Alguien que te quiso? ¿Un tío o una tía? ¿Nadie? ¿Pero se han muerto abuelos? Todos. Dame el nombre de alguno. Mercedes. Ok. Vamos a hablar con la abuela Mercedes porque ya no ha muerto. Aurelio, ¿cómo que no ha muerto? No, no ha muerto. Se lo voy a mostrar. Imagina que tienes una enfermedad muy rara. Los médicos no entienden qué pasa, pero tu cuerpo se está muriendo poco a poco por partes. Una mañana, tu brazo derecho amaneció seco, tieso, rígido, la piel pegada al hueso como piel de momia egipcia. Pregunto, ¿se murió Alba Lucía? No, no. Ahora la conocen como la del brazo tieso, pero ya no se ha muerto. La enfermedad siguió caminando, y un día llegó al brazo izquierdo. Amaneció seco, tieso. ¿Se murió Alba Lucía? No. La enfermedad siguió caminando, y bajó hasta las piernas. Un día amanecieron secas, tiesas. ¿Se murió Alba Lucía? No. Mira qué interesante. Te das cuenta de que el cuerpo se muere, pero uno no. Lo mismo pasó con la abuela Mercedes. No ha muerto, murió fue el cuerpo. ¿Y ella se podrá comunicar ahora contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de tu mente? Salúdala. Y pregúntale cómo está. Y la respuesta llega a tu mente. No va a hablar en tus oídos. Habla en tus pensamientos. ¿Cómo están? Bien. Ahora sí. Vamos a preguntar a la abuela Mercedes qué opina de aquel episodio que estábamos ahora hablando. Pregúntale. ¿Qué dijo? ¿Qué pienso de mí? Exacto, eso es todo, esa es la pregunta. La respuesta es lo primero que llega a tu mente. Que me quiero mucho. Te quiero mucho. Anda, abrázala. Parte de ese pasado, perdonémoslo. Lo barro con escoba, barramos eso con escoba, barramos ese pasado, ya eso pasó. En ese momento no tenías otra alternativa, no tenías más caminos. Entonces barramos eso. Observa si quedó bien barrido y no para volver a pasar la escoba. Volvámoslo a pasar. Volvámoslo a pasar, que quede bien barrido todo ese pasado.
en ese momento no había más remedio. En ese momento no tenía más caminos. Observa si ya, entonces ahora sí pasa la trapeadora del amor, con el brillo de la alegría, el aroma de la felicidad, que eso quede bien bonito. Ahora pregunta a la abuela Mercedes, ¿qué te aconseja? ¿Qué debes hacer hoy? Que me dé otra oportunidad. Estoy de acuerdo con la abuela. Pregúntale qué opina de Luis Alfonso. Que me quiere mucho. Listo. Ahí está. Aprovecha a la abuela y pregúntale más cosas. Para que hoy salgas de aquí como nueva. Retira todo eso que te agobiaba. Todo eso que te frenaba. Todo lo que estés hablando con la abuela, repítelo para que te quede el recuerdo. Todas las cosas tristes, tanta soledad, tanto abandono, tanta desilusión que se queden atrás. Perfecto. ¿Barremos todo eso con la escoba? Sí. Barremos todo eso con la escoba. Hoy comienzas una vida nueva. Hoy comienza sus últimos 44 años de vida, que ahora sí van a ser 44 felices, porque en vez de estar esperando la felicidad, tú vas a ir a buscarla, a encontrarla. Entonces barramos todo eso. Barramos ya todo ese pasado, ya eso quedó atrás. Hoy comienzas el resto de tu vida. Tu vida pasada terminó hoy. Tu vida futura acaba de comenzar. Tus últimos 44 años. Observa que si ya, hoy no para volver a pasar la escoba. Ahora sí pasemos la trapeadora del amor, que eso quede bien bonito, brillante. Y ahora, pregunta a la abuela qué más te aconseja. Me dice que viva el momento, el día. Mira qué bonito lo que acaba de decir la abuela. El año tiene 365 días, pero solo puedes vivir uno. ¿Cuál? Hoy. Y hoy se llama presente. Y si buscas en el diccionario lo que quiere decir presente, significa regalo. Cuando alguien dice, Alba Lucía, te traigo este presente, te está diciendo todo este regalo. La abuela tiene razón. La vida te da todos los días un regalo y se llama hoy. Lo que dice la abuela es correcto. Vive hoy. Disfruta el momento.
Aprovecha para que la abuela nos ayude a encontrar qué estaba causando en ti el miedo a manejar. La abuela desde la luz nos ayuda. Para que a partir de hoy te conviertas en una conductora estrella. Pregunta a la abuela qué opina. Me da miedo hacerle daño a alguien. Atropellar a alguien. No tener el control. Si para eso va, no podemos volver ni a comer, porque si uno seguía por lo que dicen de los no microondas, que no meta objetos de plástico, que no tome Coca-Cola, que se derrite tornillos, que yo no sé qué, a todo le encuentran peros, primero no podríamos volver a salir de la calle, de la casa, porque nos puede atropellar un carro, nos atropella una bicicleta, de pronto le caemos mal a una persona e insulta, de pronto pasa un asaltante disparando y una bala perdida le toca a uno, entonces no salga de la casa. Segundo, no coma nada porque todos los alimentos están fumigados con venenos. Si no son naturales, no los coma. ¿Y cómo hace usted para saber si son naturales? Conclusión, si uno se guía por todos esos peros, por todos esos miedos, mejor dicho, muera así de una vez. Ya, ya, se murió. ¿Ya qué va a vivir? O sea, en el mundo hay 7.327.515.000 mujeres que manejan. Y las hay de Noruega, las hay de Filipinas, las hay de Groenlandia, las hay de Bolivia, las hay del Perú, de Ecuador, de Colombia también hay. Entonces, ¿será que usted es menos que todos esos millones y millones de mujeres que manejan? No, usted no es menos que ellas. Si el carro lo chocan, pues para eso están los talleres. Es que si los carros no chocaran, entonces caen los talleres. Todos esos mecánicos quedan desempleados. Y además no volverían a vender pinturas, ni repuestos para carros. Entonces, ¿te imagina cómo se frena la economía? Y además, si de vez en cuando no hay paro y un herido, ¿qué serían los hospitales? Habría que cerrar todo lo que es la parte de emergencias. ¿Y entonces qué hacen con las enfermeras y sus médicos? Supongamos que sí, que usted deje de manejar. ¿Cuántos heridos dejan de llegar al hospital porque usted debe manejar? Uno. ¿En qué contribuyó con eso en la mejora del hospital? En nada. Porque la otra persona sí sigue manejando, ¿no? O si usted deja de manejar, todas las mujeres dejan de manejar. Ninguna. Todas siguen manejando. Entonces, ¿en qué contribuyó usted a los talleres de mecánica? En nada, porque a ellos les siguieron llegando carros chocados, ¿o no? Entonces, ¿en qué contribuye usted a la economía nacional? En nada. Pero los impuestos sí los tiene que pagar común y corriente. Entonces, ¿retiramos el miedo? ¿O lo quiere conservar 6 meses más? Uh-uh. 6 meses pasa muy rápido. Nada, ni un minuto. Ni una vez. Lo barremos. ¿Con la escoba? Sí, pero siempre me da los pies todavía. Ah, no, si el miedo se le bajaba a los pies. La exprimo como exprimiendo una crema de dientes. ¿Usted ha visto cuando uno exprime una crema de dientes que eso sale por abajo por el extremo? Por sí. Si quiere yo le exprimo y ese miedo sale por los pies, como exprimiendo crema de dientes. Uh-huh. O se lo subo al riñón, usted me dice. La otra cosa es, aprovechando que tiene miedo en los pies, jugar un partido de fútbol. Y de tanto darle patadas a ese balón, es hasta que el miedo se va. Lo subimos. Ya lo saco como sacando una crema de dientes. A ver, saquemos ese miedo como exprimiendo una crema de dientes. Cuando haya salido por completo, me dice. Ay,
ya. ¿Salió? Mira si ya salió. Sí. ¿Listo? Se ve qué maravilla. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre, coloca seguridad, coloca manejo. Imagínate en tu pantalla mental allá manejando ese auto despacio, nada de correr, porque acuérdate que hay cámaras, despacio. Usted está manejando es para disfrutar, no para llegar rápido, para eso están los aviones. O los carros de carreras. Despacio. Que digan, ¿quién pasó allá? Y todos digan, Alba Lucía. En cambio esos bólidos pasan. It's a plane. No. It's Mr. Grover. Te traduzco. ¿Es un avión? No, es el señor Grover. Claro, pasó tan rápido que todos se confundieron, pensaron que era un avión. No, usted va a manejar despacio, parando en los semáforos, girando a la izquierda, a la derecha, retrocediendo, disfrutando, viendo el paisaje. Viene aquí, mis Aurelio, venga, lo llevo a dar una vuelta por Medellín. Y yo la acompaño, ¿no?, por Medellín para que usted me muestre ese carro. ¿Vale? Tengo todavía un poquitico. Entonces, proyéctalo en tu pantalla mental. Y la otra cosa es, dile a la abuela que si ya te acompaña. Sí. Perfecto. Ya te acaba de prometer la abuela que ya va a ir contigo. Entonces imagina tu pantalla mental que vas manejando y la abuela va contigo. Yo espero un momento a ver cómo te va. Puedes hacer un recorrido así por algún lugar que te guste. Pero despacio, nada de correr. Que los otros tocan el pito adelante o a los lados, que lo toquen. Usted está por disfrutar, no por correr. ¿Cómo vas? Bien. Súper, de maravilla. Es cuestión de practicar, ¿se da cuenta? Nadie nace aprendido. A caminar se aprende ¿cómo? Caminando. A cantar ¿cómo? Cantando. A nadar ¿cómo? Nadando. A saltar, saltando. Por eso los atletas en los Juegos Olímpicos practican tanto. Porque es la práctica, el entrenamiento, lo que hace el maestro. Nadie nace aprendido. Poco a poco usted va cogiendo confianza, poco a poco, es un proceso gradual de aprendizaje. Pero hágale despacio. Disfrute ese carro. Después le conseguimos un taxi. No, todavía con los pies asusta. Ah, pues eso es normal. Usted cuando estaba pequeña aprendiendo a caminar no se caía. ¿O usted nunca se cayó? Dígame la verdad. Además que sí. Ah, además que sí. ¿Y se paró o no? Claro. ¿Y siguió caminando? Uh-huh. ¿Y cuando estaba aprendiendo a hablar no se equivocaba? Uh-huh. ¿Y usted seguía hablando? Y mírale ya cómo habla de bien. No, hágale para adelante que usted es capaz. Y acuérdese, los talleres necesitan carros. Uh-huh. En los hospitales necesitan enfermos. ¿O no? Lo maneje con cuidado, pero si algo pasa, tranquila, pagó el seguro. No, pague la póliza del seguro, hágale pues. Sí, claro. Ah, bueno, entonces ahora sí maneje tranquila. Dale una vuelta a la abuela, mostrándole los sitios de interés de la ciudad. Y después me lleva a mí. Thank you.
¿Cómo vas? ¿Mejorando? Claro, es que es la práctica la que hace el maestro. ¿Sí ve cómo cada vez va manejando con más confianza, con más seguridad? Es cuestión de practicar, es que nadie nos ha aprendido. ¿Cómo vas? Súper, cada vez mejor. ¿Cómo vas? Bien. No, pues toda una campeona. Ya es cuestión de seguir practicando. Ahora vamos al avión. En el mundo vuelan diariamente millones de aviones, muchísimos, día y noche. En este avión trabajan 6 azafatas, un capitán, un copiloto, un ingeniero de vuelo. Y se piensan jubilar en el avión. Llevan varios años manejándolo y esperan todavía trabajar 10 más para lograr la jubilación. Yo pregunto, ¿ellos se montarían en un avión que esté fallando, arriesgando perder el empleo, arriesgando perder la jubilación? ¿O el mecánico arreglaría mal ese avión para perder el empleo y casi sin aviones para reparar? ¿O las azafatas se subirían a ese avión, sabiendo que día y noche tienen que volar en ese avión? En cambio, usted se va a subir a ese avión aquí, disfruta 3 horas el vuelo y se baja aquí. En esas 3 horas la van a atender como una reina. Señorita, ¿qué va a tomar? ¿Qué quiere? Tenemos espaguetis, tenemos lasaña. ¿Qué quiere? Se va a tomar un fresco, como una reina. Y llegado aquí a este momento, el señor pasajero, para ahora ajustar los asientos, estamos próximos a aterrizar. Termina aquí su vuelo. Termina aquí el disfrute de este vuelo. Esperamos verlos pronto otra vez en uno de nuestros viajes. Yo pregunto, ¿justifica ponerse a sufrir por un avión que no es suyo? No. Imagine que sufra el capitán, que sufre el copiloto, que sufre el ingeniero, las 6 azafatas, el dueño del avión. Pero eso es ajeno, eso no es suyo. Entonces solamente paga un tiquete aquí. Aquí le dicen, señor pasajero, ajustar los asientos que estamos próximos a decolar. Y aquí le dicen, durante el vuelo, señorita, ¿qué se va a tomar? La atienden como una reina. Y aquí le dicen, estamos próximos a aterrizar. Eso es todo. ¿El avión vuela con usted con miedo o sin miedo? El capitán no le pregunta a los pasajeros, a ver, alcen la mano los que tienen miedo. No, ni siquiera lo preguntan. Y el avión vuela igual. Y los que no tienen miedo disfrutan el vuelo, porque entienden que ese avión es ajeno, no es de ellos.
En cambio, los que tienen miedo no lo disfrutan. ¿Tú usted qué prefiere, disfrutarlo? Pues ándele, entonces me entregue el miedo y lo retiro. ¿O lo quiere conservar 6 meses más? ¿Usted me lo da? Ah, yo lo retiro. Me dice cuándo lo retiro. Ya. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, out, fuera. Ahora en ese espacio donde estaba el miedo a volar, coloca alegría de volar. Disfrute del vuelo. Y vamos a probar. Visualiza en tu pantalla mental que vas a hacer un viaje. Estás ya en el aeropuerto, están llamando a abordar, todo el proceso, imagínalo. Yo quiero ver cómo te va en este vuelo. Mientras tú vuelas, yo voy a tomar café. A usted me la van a atender en el aire como una reina. Le van a preguntar si quiere café, si quiere gaseosa, si quiere ensalada o espaguetis. Entonces déjese atender como una reina mientras yo tomo café. Y recuerde, ese avión es ajeno, es uno suyo. Y el capitán se piensa jubilar ahí, igual que las azafatas, que los auxiliares de vuelo, que toda la tripulación. ¿Cómo vas? ¿Ya me la están atendiendo como una reina? No, no ha salido el avión, me estoy acomodando. Ah, bueno, acomódese pues, esperemos a que salga. Mientras tanto, yo sigo tomando café. ¿Cómo vas? Bien. Súper, de maravilla. ¿Ya me la están atendiendo como una reina? Uh-huh. Eso, déjese atender. Vea, los faraones egipcios con todas sus pirámides, los emperadores chinos con su gran muralla, los filósofos griegos con su inteligencia, ninguno pudo volar por encima de las nubes como va usted en este momento, como un águila real. Imagínese, qué poder el que tiene usted en ese instante. ¿Cuántos faraones hubo? ¿Cuántos emperadores chinos? Y ninguno logró lo que usted está logrando en este momento, mirar la tierra desde arriba. No disfrute ese momento tan lindo, góselo. Y déjese atender. ¿Cómo vas? Bien. Súper, de maravilla. Ahora avanza hasta el momento del aterrizaje. Quiero ver cómo te fue en el vuelo. Ya. ¿Cómo te fue? Bien. Súper. Hagamos otro viaje un poco más largo a ver qué tal. Vea otro viaje, otro momento.
¿Cómo vas? Bien. Súper. ¿Toda una campeona? ¿Ya te están atendiendo como una reina? Eso es. Disfrute ese vuelo. Para eso están las azafatas, para eso está la tripulación. Ahora ve hasta el final, hasta el momento del aterrizaje. ¿Ya aterrizó? ¿Cómo te fue? Muy bien. Súper, de maravilla. Ahora usted se imagina, manejando carro, volando en avión. Espectacular, toda una reina. Uh-huh. Ahora busca profunda, a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. Sí, quiero dormir mejor. Pero vamos a mirar cuál es la causa por la cual estaba durmiendo mal. Preguntemos a la abuela Mercedes. ¿Por qué pienso mucho? Pensabas mucho. Entonces, claro, el tiempo que era para el sueño lo estabas gastando en una actividad consciente. O sea, como dicho de otra manera, estabas llevando trabajo para la cama. Y hacer eso equivaldría también a llevar sueño para el trabajo, lo cual no tiene sentido. Mejor dejemos al trabajo lo que es del trabajo y al sueño lo que es del sueño, ¿vale? Si quiere pensar en cosas bien lindas, bien hermosas, que la adormezcan, piense en mí. Si quiere le regalo una foto en la que estoy disfrazado de sirena en la playa. Espectacular. Usted pensando en esa foto se duerme profundo. Vea, esa foto es tan bonita que sirve hasta para que los niños dejen de llorar. El otro día vino un niño y estaba llorando y llorando y yo le mostré la foto. Y le dije, si sigue llorando le vuelvo a mostrar la foto. Y ahí mismo dejó llorar. ¿Sí ve? Entonces, ahora sí, imagina que duermes profunda. Y si quieres le regalo otra foto en la que estoy bailando a ballet, con la zapatilla de punta, la faldita blanca y una pose artística. La que más le guste le regalo. La que más la adormezca. La que más la relaje. ¿O quiere colocar otra cosa? Aunque más lindo que eso, es muy difícil que encuentre otra cosa. O colocamos un paisaje de contraste de montañas con cielo azul. Como el que veías cuando ibas en el avión. Entonces colocamos ese. La vista del avión. O colocamos una foto tuya. Usted dígame qué quiere poner. El paisaje. Entonces coloquemos el paisaje, bien bonito.
montañas verdes, cielo azul, nubes blancas. Y ahora busca profunda a ver si encuentras algo más que quieras cambiar o retirar de tu vida. Como un complejo. Un complejo. ¿Qué complejo? Como de pobre. Complejo de pobre. Uh-huh. Ah, de pobreza, no de pobre, pobreza. Dile a la abuela que nos ayude a recordar en qué momento se originó eso. Vamos a buscar la causa. ¿Qué está recordando? Como el cambio cuando yo era niña, yo siempre sentí que teníamos todo, que era todo, y cuando pasé a la adolescencia vi que no era tanto. Uh-huh. Me empecé a sentir muy mal. Ajá. O sea, a la niña le daban todo lo que la niña necesitaba. La niña no sabía dónde salía eso, pero buscaban la manera de dárselo. Y cuando ya entra la adolescencia, que ya empieza a analizar que las cosas necesitan dinero para conseguirse. Uh-huh. Uh-huh. Mira, miremos personas que no tuvieron dinero, pero que cambiando actitud lograron el éxito. Uno, Steve Jobs, el creador de Apple, el inventor de muchas cosas, de los tablets, de los iPhone, de los computadores, no tenía dinero. Él ni siquiera es profesional, bachiller solamente. Para poder comer en semana tenía que recoger envases de Coca-Cola que los estudiantes en una universidad, digo en una, porque él no estudió ahí, tiraban a la manga. Y él recogía los envases y por cada uno le daban 5 centavos de dólar. Y con eso comía. En semana. Los domingos, como estaba cerrada la universidad, él tenía que caminar 10 kilómetros de ida a un templo Hare Krishna que le daban la comida gratis. Y 10 kilómetros de regreso. O sea, caminar 20 kilómetros por un plato de comida. Steve Jobs, creador de Apple. Vamos con otro, un negrito en Sudáfrica, Nelson Mandela. Negro en un país donde apartaban a los negros de los blancos, por eso llamaba el apartheid. Y además de que era pobre, lo metieron a la cárcel, casi 30 años. Salió de la cárcel el negrito sin un peso. ¿Qué peso va a sacar de la cárcel? ¿Qué fortuna va a lograr allí si estaba detenido? Y se convirtió en uno de los mejores presidentes de África. Tanto es que en la historia de África ya se habla de antes de Mandela y después de Mandela. Otro, un tal Jesús, hace 2000 años, empezó con nada, cero pesos. A veces iba en un burro que le prestaban, porque ni siquiera era propio. Y con esfuerzo, dedicación, ya hoy es el espíritu más rico del mundo. Tiene iglesias, tiene el Vaticano, tiene cantidad de estatuas costosas en muchos lugares. Todo es de él. ¿Pero cómo lo logró? Con esfuerzo, con dedicación, poquito a poquito. El creador de los juguetes Lego, un señor de Dinamarca, empezó con una carpintería que se quebró
tuvo que despedir a todo el personal porque ya no vendía nada. Y un día la carpintería se le incendió, solo quedaron cenizas. O sea que empezó de cero, varias veces fracasó, otra vez en cero, y ahora es la fábrica de juguetes más grande del mundo, Lego. Alguien decía, es que rico no es quien tiene mucho, rico es quien disfruta lo que tiene. Pablo Escobar tenía mucho, pero no era feliz, no lo disfrutaba, él quería más. Yo le pregunto, ¿en cuánto vende su hija? Supongamos que un jeque árabe la está comprando y le da todos los dólares que quiera por ella. ¿En cuánto la vende? Nunca. ¿Sí ve? Usted es rica, lo que pasa es que lo tiene invertido, no lo tiene líquido. Si uno empieza a mirar, ¿en cuánto vende sus ojos? Porque hay un ciego que lo necesita. ¿En cuánto vende su boca para poder hablar? Porque hay un mudo que nació así y no sabe lo que es cantar, hablar, reír. ¿En cuánto la vende? ¿En cuánto vende este cuerpazo? Porque hay gente que está muy robusta, muy flaca, y quieren un cuerpo como el tuyo. ¿En cuánto lo vende? ¿Se da cuenta? Si empiezo a sumar, la calculadora no tiene dígitos para juntar tantos millones. Lo que pasa es que usted no lo tiene líquido, pero ahí está invertido, ¿o no? Cierto. Ah, bueno. ¿Cuántos dieran por escuchar? Sordos de nacimiento, no saben lo que es la risa de un niño, ni el canto del cancionero, la música de los populares, no han oído el rumor de las olas en el mar, la brisa del viento al pasar por los árboles, el canto de los pájaros. ¿Cuánto dieran ellos por eso? ¿En cuánto me vende sus oídos? Por dicho, no sigamos haciendo cuenta, porque al último me envidias a mí. ¿Te imaginas yo tuviera ese cuerpo suyo? Conclusión, retiramos esa idea que tenías de que eras pobre. Eras rica, lo que pasa es que está todo invertido. ¿Te la retiro? ¿Con la escoba de alambre? ¿O con la escoba normal? De alambre. Retiremoslo con la escoba de alambre para que no vuelva a pensar en las bobas. La escoba de alambre duele un poquitico, pero saque eso muy bien. ¿Cómo quedó? ¿La vuelvo a pasar? No, quedó bien. Ahora sí, pasa la trapeadora del amor, que eso quede bien bonito, brillante, reluciente. Con el aroma de la felicidad. ¿Cómo quedó? Bien. Ahora sí, busca profunda a ver si encuentras algo más que quieras cambiar o retirar. ¿Estás lista entonces para regresar y comenzar desde ya a disfrutar esos 44 años que te faltan? Entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. En el avión, mirando por la ventanilla, viendo las verdes montañas, el cielo azul. Y mientras disfrutas ese avión, yo voy a contar de 1 a 5. Con cada número vas regresando lentamente a tu cuerpo, al lugar en el que estamos. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día como una bebé de oso polar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz que una lombriz. Uno, comienza a regresar poco a poco, te sientes ligera, te sientes liviana como una flor de la mañana. Dos, sigue regresando, te sientes llena de paz, de alegría, de felicidad. Tres, sigue regresando, olvida todo lo que debas olvidar. 4, preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Olvida todo lo que debas olvidar. 5, despierta. ¿Cómo te sientes? Okay. ¿Qué sensación tienes? Tranquila. Bueno, le hago una pregunta que le hago a todas las tranquilas. ¿Y usted sabe ya cuál es? Si la cubro digitalmente, que no se vea,
y le cambio la voz. ¿Permite compartir la experiencia? ¿Cómo? ¿Dónde? En mi sitio de YouTube. Yo la lleno de cuadritos que no sé a quién es usted. Bueno, entonces no se mueva, yo doy mi nombre.